Hello, hello. Welcome back. Welcome back. How are you? How are you? Hello, Laura. Hello, Catherine. Hello, Delmi. Hello, Anna. Hello, Esmeralda. Hello, David. How are you today? Hello, Eric. How are you today? Welcome. Fine. Welcome. Today is the last day. Congratulations. Thank you. Felicidades a todos. Hemos llegado al fin del módulo. ¿Cómo se sienten? Contentos porque hemos aprendido algo. Hemos aprendido más, teacher. ¿Cuál es la diferencia de antes de empezar este módulo y el después? Quiero que me hagan el relato. Good evening. Hey, good evening, Christian. ¿Quién me puede compartir cómo se ha sentido, qué ha aprendido? Ya son un montón de trabajo que han hecho. ¿Quién quiere empezar? Tell me. Okay, tell me. Vamos a ver, Melanie, ¿cómo ha sentido el módulo? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo se ha sentido? Okay, it's very in English o en español. ¿Me lo puede decir en English o me lo puede decir en español? Todos le vamos a entender de dos formas. Así que usted, dígame. Okay. Before, I learning the new vocabularies. For example, drink, ground, play. In the other one, in the formulation and the sentences about the topic, in now I learning more English and the differences for the whom, whose, and the pronouns and the verbs, the pronouns and the simple present and in the formulations, the new vocabularies and the irregular verbs and the regular verbs. For me is very easy and very difficult. Because my English in because my English is very slowly when I talk with the other people. Your English is very good. I like your English. Thank you, teacher. Yes. Remember that all you have to do is practice. Practice every day, listening to music, watching the videos, conversing with your friends. Pero siente que estas 4 semanas que hemos pasado juntos, siente que ha mejorado su inglés, su listening, pronunciation. Siente que sí. Sí. A little. Because my English, I can see, is very slowly because when I'm talking with my mom in English, she is sending me. And you speak English with your mom.
Yes. What? I like that. I like that. I speak English with my mom. Very good. Yes. My mom lives in California, Los Angeles. So, Oh. yes. So when I talk to her, we speak in English. Thank you, Melanie. Thank you. Okay, Oh, somebody else that wants to participate? ¿Cómo si ha, la pregunta es, ¿cómo has sentido el inglés de cuando empezamos el módulo y ahora que lo estamos finalizando? That is the question. How do you feel when we started the module and now? How do you feel? Esmeralda. Esmeralda, can you hear me? Hola, teacher, buenas noches. Hi, good Bueno, yo lo voy evening. a decir en español. How are you? How are you, teacher? Bueno, pues Excellent. para mí ha sido una experiencia en el avance. Ha sido bastante bueno, ya que, digamos, el inglés lo manejamos prácticamente como técnico, pero usted nos ha ido explicando algunas cuestiones que en su realidad, ¿verdad?, día a día, pues se dan, y a veces esas son las cosas que uno no sabe distinguir, pero sin embargo, sí hemos aprendido de usted eso, ¿verdad? Así que gracias, teacher, porque ha sido una buena metodología, ¿verdad?, que usted nos ha dado también, y a la vez también nosotros, pues, le preguntamos, y usted siempre nos vuelve a explicar, pero sí, ese he No, sentido mire, yo el para avance. mí, si voy a estar sentado aquí una hora, que valga la pena. That's what I think. Así. For Así me. es, teacher. For me. Thank you por su paciencia. So, no. Gracias a ustedes por la paciencia de ustedes conmigo. Porque ustedes piensan que a mí me están, que yo les estoy enseñando algo a ustedes. It's not like that. It's a reciprocal experience. Porque para mí, I'm learning. I'm like, okay, all right. He understands like that. They understand like that. Y cuando yo soy parte de alguien que está con energy, con ganas to learn, to me, that's a pleasure. It's not even work, you know? Oh, thank you, teacher. Yeah, no, I'm Eso happy. por mí. I'm happy. Si ahora hasta le dije a mi amigo, hey, today I'm basic two is going to basic three. Boy, what? Yeah, no, yo sé que no es Thank you, fácil, teacher. no es fácil día a día levantarse temprano, go to work, got family, got pets, got issues. You know, and you make the sacrifice. Yeah. Yes, Es como ese es cuando me todo el sacrificio. ven los jóvenes de 23 en la banca levantando 180, como que si son churros. They're like, damn, how do you do that? You know, it's work, 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 work. Yeah, it's recompensa. Constancia. That's right. Es That's right. constancia. It's Constancia. every day working hard, going for your dreams, looking at your Teacher. missions. Yes, Catherine. Igual cuando lo ven a uno de mujer levantando más peso que ellos, se asombra. That's right. That's right. La mujer tiene mucho poder, mucho, mucho poder. So, para mí. ¿Cómo? Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién me quiere compartir? ¿Cómo se siente in your English from the beginning to now? How do you feel? How do you feel? ¿Quién me quiere compartir? ¿Catherine? Sí, teacher.
¿Cómo siente que ha mejorado su Qué más experiencia bello. en el inglés de cuando empezó a hoy? Pues sinceramente, teacher, la verdad sí siento que he mejorado bastante en algunas cosas que me costaba pronunciar, ¿verdad? Aún me cuesta porque sé que estoy en un nivel básico, aún no entiendo perfectamente el inglés, pero sé que si sigo adelante y no me rindo, pues lo voy a lograr. Y la verdad, sí, me siento súper bien las clases, siento que he mejorado prestando atención. Sí sé que aún me falta todavía porque hay cosas que aún no puedo pronunciarlas, pero mi mamá, ella vive en Estados Unidos. Ella sabe bastante el inglés, ¿verdad? Entonces, en las noches, después de las clases, ella me llama y se pone a practicar conmigo. Entre las dos hablamos inglés, aunque yo no sepa, o sea, aunque yo no le entienda mucho. Y yo a veces no le pronuncio bien las cosas, ella hace el intento y me dice, se pronuncia así, se pronuncia así, le comparto las clases y le digo, esto aprendí, y se pone a leer conmigo, leemos las dos, hacemos pláticas cortas y ya ella me ayuda y me dice, sigue así y ya vas a ver que vas a dominar bien el inglés y es algo bien importante. Me dice, a mí aún me falta porque hay cosas que todavía... Pues no los logro entender, me dice, pero vos dale, me dice, no te des por vencido. ¿Te puedo El... preguntar en qué estado está tu mami? Sí, mi mamá está en Oakland, Los Ángeles, en California, perdón, Oakland, California. Y Okay, okay. mi papá está en Los Ángeles, California. Okay, quédate en contacto conmigo. Estamos trabajando muy cercamente ahora ya con California. So, necesito boots on ground, so comunícate conmigo. Okay. Okay, teacher. Okay, thank you. Excellent. Gracias, Catherine. All right. Somebody else? Somebody else? I want Yo, to teacher, know. Delmi. Hello, tell me. Okay, tell me Hola, después, teacher. Eric. Tell me después, Eric. Okay, sí, realmente yo siento que he Ah. avanzado bastante. ¿Verdad? Yo siempre he perseverado mucho en el inglés, siempre me ha gustado de jovencita porque ya estoy un poco mayorcita, pero me gusta bastante. Lo que sí, teacher, ¿cómo puedo hacer como para...? Yo entiendo a veces una conversación o que alguien está hablando, pero yo ya meterme en una conversación me cuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer, teacher? Aparte de practicar, ¿verdad? Lo que Pues... yo recomendaría es pensar en que estamos en un sistema donde solamente ve acción. Ajá, correcto. Si tú piensas y piensas, por ejemplo, yo antes decía, oh, yo quisiera. Pero no era solo como que fantasy. Actuar. Ajá, estaba cómodo en fantasy, pero lo había aceptado solo como fantasy. Okay. Ahora ya no. Ahora, si yo digo, oh, ¿por qué estoy haciendo ese fantasy? Ah, quiere decir que that's what I want. So ahora digo yo, ok, lo escribo, lo veo. Lo voto, lo pienso, lo vuelvo a escribir, lo visualizo, me veo y empieza mi avatar a moverse en esa dirección. Y ahí el sistema dice, oh, este se ve que quiere aprender inglés. Ok. Boom, 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 boom. Y empieza el sistema a decir, ok, esto quiere él, esto quiere él, esto quiere, y eso es lo que te da. So, si tú quieres aprender inglés, actúa como que si ya lo hablas, Okay. camina como que si ya lo hablas, sueña como que si ya lo hablas, Okay, teacher. escribe como que si ya lo hablas, lee como que si ya lo lees, Okay. y Sí, porque fíjese, teacher, perdón, que yo escribirlo puedo entablar conversaciones, entiendo, pero ya si yo quiero hablar fluido, esa es la palabra, me cuesta, o sea, ya
digamos, como tener una conversación, aunque sea corta. Okay, ¿has escuchado de Nike? No, teacher, no. Okay, Nike es una diosa griega Okay. que ella representaba el poder de just do it. Just do it quiere decir solo hazlo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 43 años de edad. Yo levanto más que la mayoría de los jovencitos de 23. Yo levanto 180 en pierna, pecho y espalda. Yo cuando veo ese peso, no estoy ahí pensando, oh, 180, 180, 180. No, no. Yo me visualizo lifting 180. Y lo hago. Okay. Ya, Tengo que porque actuar, teacher, tiene que pregunta. tomar acción, tiene que tomar Correcto. acción. Correcto. That's Y right. quitarme un poco como el temor, aunque tal vez no pronuncie bien, Que de nada, entrada. quítate el temor porque no hay nada que temer. Todos Porque fíjese estamos que. en el mismo, todos estamos juntos en la Claro. misma batalla. Okay. No hay nada que Okay, thank temer. you. Thank you, teacher. Lo voy a tomar muy en cuenta y muchas gracias. Y sí, he aprendido bastante y pues igual que como dice mi compañero, gracias por su paciencia, pues, ¿verdad? Porque sí, a veces la retentiva cuesta un poco, pero sí, me ha servido mucho este nivel y pues gracias. No, y Gracias, sí, teacher. y yo siempre estoy a la disposición de ustedes. Lo único que se tiene que hacer es levantar el phone y decirme, teacher, look, what is this? I don't understand Igual, what's igual going on right here. mi visión es pues aprender un poco más, pues por si nos vamos, ¿verdad? Por si nos vamos. O sea, esa también es mi visión, ¿verdad? Ir un poquito como a preparada, pues, a otro ambiente, ¿verdad? Ah. Así es, Dermi. Catherine, Sí. thank you. Gracias, Thank gracias, you, teacher. Delmi. Thank you, Delmi. All right. All right, guys, let's continue. Today, ¿ya todos hicieron el final exam? ¿O quieren que repasemos el final exam? ¿O The final exam. ya todos lo Y hicieron? pues ya lo hicimos, pero podemos repasar, teacher. Ajá, eso diría yo. Creo que Ajá. ya todos lo hicimos, pero sería bueno repasarlo. Ok. Vaya, vamos a trabajar en grupos 5 minutos. Quiero que compartan sus respuestas y después lo vamos a repasar todos. Okay, Y okay. quiero que me hagan las preguntas. Ready, let's go. 5 minutes. Okay, ya era para entonces. 5 minutes. You got five Thank minutes. Bueno, 10 minutes. 10 minutes. Gusten. Yo estoy desde el teléfono e intentar compartir. Yo estoy en mi laptop, así que si tienen preguntas, ask me. ¿Desaparece mi pantalla? Sí. Sí. Ah, vaya. El final example. Es lo último ya, lo último, el Lección. examen final. El examen final. Okay. Ok, yo el primer ejercicio tenemos que oír, ¿verdad? Oír el audio y enumerar las imágenes. O sea, oyendo el audio y saber cuál es el número de cada imagen. Bueno, eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Si me estoy confundiendo, que pues que.
un Es compañero me correcto. corrija. Sí, es la descripción de las casas. Ajá, la descripción de las casas y uno va poniendo ya si es el 1, 2, 3, 4, 4, perdón, porque solo son 4, me emocioné. Vaya, la primera es 3. La imagen 2 es 4. La imagen 3 es 2 y la imagen 4 es 1. No sé si alguien necesita ayuda para dejarla ahí y lo mide. Es correcto. Okay, ¿todas la tienen así? Sí, correcto. Okay, paso a la siguiente entonces. Acá tenemos que, bueno, ayúdenme. Ay, es que yo no sé desenvolverme muy bien para explicar las cosas, lo siento. Pero aquí creo que Lo está teníamos haciendo que muy bien. poner, lo que es el complemento, ¿verdad? Que ya puede ser él o son. Completar lo que es perdón, La oración. y eso La es lo que le oración. salía en el examen. Sí, este es el examen final. Dice Adam, bueno, Amanda dice, the star does have any fresh salt. Adam, we have lots of tomatoes, let's make some. Okay, do we have any lemon? Y de ahí es a Adam. No, we need to buy. Alguien que me corrige, que me cuesta un poco Ahí lo que podemos pronunciar. hacer también podemos repasar el diálogo. Sí. ¿Cuál diálogo? Para ir, para ir dando una sola vez la respuesta y Okay. practicamos la pronunciación. Ajá, por Démale, ejemplo, alguien parejas. puede ser Ana y alguien Amanda. Ajá, denle. Es correcto. Denle, denle. Solo voy a silenciar y que le dé a alguien más porque mi perro está haciendo mucha bulla. Okay. Yo estoy yo con, no sé con quién. Si gustas, lo podemos hacer. Okay, voy a hacer Amanda Okay. yo. Okay. The store doesn't have any fresh Well, we have lots of tomatoes. Let's make some. Okay. Do we have any lemon? No, we need to buy some. Buy some. We need some lettuce too. Oh, I don't want any le esa palabrita. Yo sé que significa lechuga, pero la pronunciación, no sé si alguno de ustedes, Lerus, creo, algo así. Litus, algo así. Creo que sería como con R, porque la T creo que se pronuncia como R, No está si el no teacher estoy ahí, yo mal. creo que está el teacher, no. Sí. Teacher está por ahí, corríjanos. Es por aquí está el teacher. Yo creo que sería como Leros. I have Leros. Eres, ajá. Ajá, creo que algo así sería. Pero ya lo vamos a preguntar. Ok, sí. Puedes Bueno, continuar. then let's get some olives. Olives Otra pregunta más para el teacher. No, I don't want any olive in my fresh salad. de ahí continúa, son dos. Ah, sí, ¿verdad? Son dos de Adán, ¿verdad? Sería, but let's put some cucumber in it. Cucumber sound good. Okay. No sé si alguien me gusta practicar conmigo. Si quieren nosotras, Rosa. Yo soy Amanda.
Vale. The study doesn't have any fresh salmon. Well, we have lots of tomatoes. Let's make some. Okay, do we have any lemon? No, we need to buy some. We need some lettuce too. Oh, I don't want any lettuce. I had lettuce. Then let's have some olives. No, I don't want any. ¿Cómo se pronuncia ese? Olive. 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 No sé, algo así le escuché al Olive. Esa no es la compañero. pregunta. Esa no es la pregunta que Olive. tengo para el teacher. Olive in my French salad. Salad, es esa, ¿verdad? Salad. Salad. No, salam, creo que es o salad. 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 Ok. La siguiente también es de Adam. But let's put some cucumber in. No sé, alguien In más que it. quiera. Perdón, querido. Alguien más que quiera practicar. Estaba escuchando las palabras, por ejemplo, la que es lechuga sería lettuce y la Leros. otra está correcta, es olive. 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 ¿Cómo sería? Leros Ajá. Y olive. Leros y y olive. 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 Ok, pasemos al siguiente si gustan. Okay. Sí. Este es de saber si está correcta o incorrecta lo que es la oración. No sé si alguien lo quiere leer. Never I play soccer on weekends. Es incorrecto. No sé si quiere leer alguien la segunda, la persona y así. They usually studied English at night. Es correcto. Correct. ¿Alguien? ¿El tercero? Sometimes she seems Tighter. 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 Correct. I guess correct. Is correct. He often called her in the morning. Is correct. You listen it or listen. Listen. Okay. You listen to me hardly ever. Is incorrect. 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 Lo repasamos otra vez. Alguien que quiera leer la primera, la segunda, se cambiando. O pasamos al siguiente ejercicio. Sí, la siguiente, digo yo. Vamos a ver el siguiente. Es ese. Dice, revisa las WH question words, que significa que cada una escoja el mejor significado. La primera es who people. La segunda es where place, when time, with choice, y what time object. Sí. ¿Así lo tienen? ¿Correcto? Sí, es correcto. Ok, sí. Vamos al siguiente entonces. Aquí es de completar las oraciones también. No sé si las quieren leer. Podemos terminarnos. Lo mismo una cada uno. Ajá. Ok. ¿Empiezo yo? I am Bye. Very hungry. No, no, dale, dale. Continúe. I am very hungry. ¿Quién? ¿Yo? I can eat everything right now. Ajá. ¿Compañera? Ahí quiero ver esta palabra, si no sé cómo se pronuncia. Cheetah. Cheetah. She that can run very fast. Bueno, yo creo que así es. María, can you help me? I can't do my homework. It's too difficult. Difficult. Okay.
la siguiente, ¿alguien se la quiere dar? María, can you Baby, help me? can. No, a Sí, la otra baby sería. can drive a car. Yes, very good. Nos pasamos a la Next. siguiente. Ah, ese es el último ya. Acá está, de si es de los dos campos blancos, oraciones o preguntas, de completar lo que es la pregunta. ¿Alguien que quiera leer la primera? Es conversation también. Ajá, conversation. Sí. La parejita que quiera la O sea, haces conversación. todo. Ah, sí, verdad, Ajá, linda. Sí. ajá, Creo que podemos dos. hacer uno femenino, uno masculino, sí. Ajá, Mi pregunta fue Linda y Chris. ok. Si quieren, Linda. empiezo yo con algo. Ok, empecemos nosotros entonces, Catherine. Okay, no, do you living in apartment? No, I don't live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you living alone? No, I don't. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your, ¿cómo se dice esa? Your own bedroom. Own bedroom. Yes, I do. I'm really lucky. Okay. El compañero y la compañera. Bye. Do you live in Okay, I'm ready. apartment? No, I don't. I live in a house. No, das es ese, ¿verdad? Does it have yard? Yes, it does. 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 Okay, Doesn't. does. That, that, does, Y does, doesn't sería la de abajo, does, sería does. does, does, Does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really, does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really looking. No sé si queremos cambiar Queremos parejas. tomar. Ajá. Cambiamos parejas. Ahora la compañera con mi compañero y yo con su compañero. Perfecto. Me gusta, empiecen ustedes. Okay. Do you live in apartment? No, I don't. I live in the house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice.
You, perdón, perdón, me equivoqué. That's all night. Do you live it alone? No, I don't. I live with my family. That's all night. That's all night. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your bedroom? Yes, I do. I am really looking. Okay, thank you. Nice, And very good. very good. Okay, Jessica, Bye. ¿lo damos así como está el diálogo o intercambiamos roles? Si quieres, cambiamos Okay, sí, porque. para pronunciar, ¿verdad? Lo que Ajá. innovation. Yo empecé como Linda, ahora usted empezaría Yo como voy a Linda. ser linda. Okay. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? A yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has. It has four. Four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really looking. ¿Cómo Very han good. sentido ustedes las clases? A ver, conversemos un ratito ya que El es último nuestro minuto que último, queda. último día, ¿verdad? Es nuestro Sí. último día. Ya nos está pidiendo, ¿eh? El último Ah. minuto hasta que nos saque. El último minuto. No, very good. Very good. Sí. Excelente. Yo siento que he De verdad avanzado que. bastante también. Ajá, Ajá, yo la y verdad, tanto creo. igual. Sí, porque yo ya había varias cosas que no entendía, ya más o menos. Y la práctica también inspira confianza para expresarse y todo eso. Entonces, siento que sí ha Y ayudado la bastante. verdad, el compañerismo, o sea, no es un ambiente tóxico, ¿verdad? Ajá, que se va a burlar de uno al otro, de. Ajá, porque yo he estado en clase, ¿verdad? De inglés. Y hay personas que como obviamente saben más que uno y saben pronunciar. Y cuando uno le toca de qué leer, ¿verdad? Y uno se equivoca, ya va viendo uno como las caras de burla, ¿verdad? Y Sí, es y por se eso que acabó. yo... Ajá, hola, Melanie. All right, Dígame, guys. Denis. Hola. All right. Dígame, Ah, Denis. No hemos unido a otro grupo. No, no, no. Diciendo, yo No, creo no. que sí. Teacher, estamos bien motivados dándonos ahí. Yes, Mensajes, en la leyendo. plática. I Nos know, I hubiera know. dado más tiempo. No, Nosotras del I teacher. feel the same. I feel the Teacher, a same, 100 guys. minutos. I feel the same. I No te feel, vale. Oh, I mean, to me, that's the objective. At the end of the day, No fight. what I want is for my students to learn, to understand, and to benefit from me. You know, because if that doesn't happen, what's the point? There is no point. It's like when you go to the gym. When you go to the gym, you go in there to get paid. That's the benefit. So me, Hey.
If I'm gonna get paid, that's what I say. Okay. When I go into the gym, that's my mentality. Get paid. Money in the Work pocket. out. Work out. Everything work out. Serious. Yeah, results. So if I'm gonna sit here and be your teacher, I want that result. I want you to feel that. I want you to be in my presence, and after you finish talking to me, I want you to say, you know what? Man, I want to talk like that guy. I want to understand and do what that guy does. Because if you don't do that, if you cannot inspire people, it's like looking in the mirror and ask yourself, who are you? But if you look at your mirror and you say, hey guy, I like your style. I like you. You know and you understand that you are giving and you are growing and you are empowering. And that's what's important at the end of the day. Because everything else is easy. How many people? Why easy for your teacher? Well, Okay. for me, it's easy to teach English because I enjoy it. I have a good time. I learn. I share. When it's something that you like to do, it's not difficult. I think that Exactly. English is a way to grow like any other language. Español también es muy precioso. But every time that you think and grow, it's power, it's an explosion, it's an energy, it's a connection. So English is a way to transmit that energy, that power, that creation. So at the end of the day, it's about enjoying, trusting, loving, caring, and, always building. Don't look at the past. The past don't matter. Don't look at the future. The future don't matter. All that matters is what your heart Teacher, desires right now in this moment. Yes, Austin. how many times learn living Spanish? How long I have lived in El Salvador? I have lived in El Salvador about 16 years. I have two companies here. That's right. I have a bakery and I have a cleaning service for cars, luxury cars. But in the Genial. United States, That sounds good. I do real estate. Ah, it's Suwarashi. Suwarashi was meaning Japan. For example, it's equal amazing, Yeah. fantastic, cool. Yeah, me too. I like being with you guys. Hey, creo que Eric quería compartir algo. Hello, teacher. Hey. Compañeros, ¿no? De verdad, agradecer por todos los consejos y enseñanzas que nos ha dado. De verdad que con esa vibra que se carga, pues, hace sentir cómodo a todo el grupo de trabajo. Creo que eso es parte importante, que todos nos sintamos bien y en confianza para, sobre todo ahorita que estamos empezando. Entonces creo que nos ha ayudado bastante. Al menos yo siento que las prácticas y la clase ha sido muy buena y agradecer por eso. Creo que ahora cuando tenga las conversaciones con algunos amigos, pues ya va a ser ya no me voy a quedar tanto en la luna como antes, que me decía esto por aquí, por allá, y me quedaba más o menos una idea, pero no. Entonces,
Siento que ha ayudado bastante y de verdad la metodología que usted usa está muy bien, very good. You have muted your mic. Ah, no, no, no. Igualmente, me siento igual. Dicen los romanos, espada afila espada. So, pienso yo, estamos en la misma batalla, el mismo planeta, el mismo mundo, la misma vida, the same everything. So, si yo puedo brindar un chispa en tu batalla, hey, para mí es un placer, porque esa misma chispa es recíproco. Yo tengo dos negocios en El Salvador, uno en the US, y pienso que the purpose of people, the purpose of this is connection y sharpen, o sea, sácale filo, y la única manera Yes. es, la única De manera es. hecho, siento que es como lo mismo cuando uno conoce, bueno, al menos los que emprendemos, es como el mismo sentimiento que nos entendemos todos. Siento que cuando uno emprende un negocio y va conociendo gente que también ha emprendido y van compartiendo historias y van compartiendo experiencias que les han pasado, siento que ahorita, en el grupo eso mismo está pasando, como que todos llevamos un mismo objetivo, entonces creo que por eso es la buena vibra que hay en todo el grupo. That's right. Estamos en el mismo campo de información. El campo de información a mí me dice, English is power. English is easy. So, ustedes quieren English. So, for me, it's like, sí, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Teacher, Yes. I want a moment to time. Yes. Bueno, en español porque no sé mucho inglés, ¿verdad? No, pues agradecer a usted porque es un buen maestro, como dicen mis compañeros, nos tiene una gran paciencia, ¿verdad? Pero también agradecer al grupo porque somos un grupo el cual, la verdad, nos apoyamos entre todos. Y no, lo que le estaba comentando a los compañeros, ¿verdad? Que no es un ambiente tóxico. A donde, digamos, a la ma bueno, a mí, en mi caso, a mí me cuesta mucho pronunciar bien lo que son las palabras y hago mi mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero como les comentaba, yo he estado en clases de inglés, donde, digamos, como siempre hay alguien que sabe más que el otro. Cuando es el momento de uno, y escuchan que uno pronuncia algo mal y todo, es donde uno ve las caras de burla, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno le entra miedo de hablar y pronunciar, y es como que se reserva mucho. Y bueno, es lo que agradezco yo del grupo que me tocó, porque sé que no somos un grupo del cual nos No vamos a burlar estamos del otro. en competencia con nadie. Ajá. Ajá, como dice mi Solo compañero, todos estamos en competencia con una persona. nosotros mismos. Mira lo que yo hago cuando veo al Maestro. espejo. Mira lo que yo hago cuando veo al espejo. What you want, boy? Are you happy? What do you want? Yeah, that's it. That's it. Mira, al único que le tienes que tener miedo es a ti mismo. Y al único que tienes que impresionar es a ti mismo. Y al único que tienes que convencer es a ti mismo. Cuando tú ya creas que eres quien tú quieres ser, at that moment, you're gonna say, damn, it was that easy. ¿Era así de fácil? Yes, teacher. Después Yes. después nos reímos porque nosotros vemos algo tan pequeño, tan grande, y ya Yeah, cuando ya lo it was so logramos easy. dominar, nos da risa. It's so easy. It's so easy.
Sí, ¿quién iba a participar? Disculpe. Delmi, creo que Delmi dijo algo, o Melanie, no sé. Tiene razón, teacher. Es a nosotros mismos nada más de convencernos, de creer en nosotros. Y para mí es un reto. Es un reto, debo de hablar inglés. Bueno, yo estoy aquí para decirte que lo puedes lograr, lo puedes hacer y no hay nada que te puede detener más que tú. Sí, teacher, porque bueno, yo soy mayor que todos los que están en el grupo y nunca es tarde para aprender, para Exacto. convencernos a nosotros mismos que podemos, ¿verdad? Somos Y almas de esforzarnos. eternas. Somos almas eternas. Ocupando un cuerpo humano. That's it. Correcto. Y un día a la vez, ¿verdad? Aprender lo de hoy, empaparnos de hoy. Y porque a veces nos llenamos como de ansiedad, ¿verdad? ¿Qué más, verdad? Entonces es lo de hoy y pues tratar de ser lo mejor, ¿verdad? ¿Qué más Así que es lo si quieres cuando te preguntes y qué sigue y cuando te preguntes qué más, solo mírate al espejo y dirte, ok. ¿Estás donde quieres estar? ¿Quieres más? Ok, do it. ¿Qué quieres? correcto. Do it. Y de allí lo demás es facilito. Correcto. Cristian quiere Thank you, participar. teacher. Man, es un placer para mí, Dami. Perdón, teacher, se me activó la mano, pero sí, voy a hacer mi participación aprovechando. Bueno, en lo personal, creo que he aprendido bastante, he avanzado mucho con su metodología porque ha sido bien participativa entre todos. Y palabras nuevas también, por ejemplo, el Gus, no lo conocía. Wong, igual. Y distinta manera de utilizar el WH question. Y la verdad que sí, desde que empecé el módulo, siento que tuve un poco más de avance y más comprensión también. Porque ha sido un poco más de English que Spanish. Me ha costado bastante, sí, pero ahí voy. Y gracias, Es, teacher, es, he por sido su de tiempo. esos, he sido de esos teachers que los reta. Sí. Ah, y también los compañeros que nos han ofrecido el apoyo también. ¿Quieren saber qué hago yo día a día? Sí, teacher. Sí. Sí, queremos saber. Me levanto temprano, voy al parque a correr. De allí empiezo a ver mi menú de clientes y llamo clientes en Oklahoma, Atlanta, Georgia, California, Texas, Florida. Y me dedico a rescatar personas en embargos hipotecarios. Wow, es muy interesante. Good. Yeah, Very, very cool. it's exciting, it's emotional, I love it. Yo pienso que el alma superior me regaló el espíritu del deseo de ayudar a las personas a demostrarles que hay otra forma mejor de que pueden vivir. Que no Ay, necesitan. sí. Ajá, yeah. Y cuando se encuentran en situaciones críticas, yo estoy ahí para ayudar. Siempre he sido ese. No sé por qué. La vida siempre ha tenido una forma de naturalmente posicionarme en esa posición que donde está la ayuda más crítica, ahí está Michael King siempre. I don't know why. Y es tan fácil para mí. Y me gusta. Qué bien. Ustedes de su casa lo hace, teacher. Sí. Pero prácticamente usted, digamos, está como contratado de company de Estados Unidos. No, yo soy freelancer. Ay, Freelancer quiere excelente. decir que
Yo busco mis propios clientes. Usted, sus Bueno. propios, usted ofrece los servicios. Correcto. Y si me Usted gusta. hace su propia cartela, teacher. Y sí, yo tengo mi propia cartela. Ok, guys, antes que nos vayamos, porque ya veo que ya nos tenemos que ir, tengo que. Dicen que por ser última clase, el teacher va a regalar media hora más de clase. Uy, dice el No, teacher. no, Tengo tiempo, no. teacher, una media hora. Hasta las 10:30 desconectémonos. Oh, le voy a enseñar mañana a de clase, comprar y teacher. vender casas en 3 minutos. A mí, teacher, No, me los que. gusta eso mucho. Y ¿Quién yo dijo algunas veces, bueno, eso? Esmeralda, y yo algunas veces sí sé un poquito de bienes raíces, ¿Tiene porque experiencia? incluso yo, bueno, experiencia en sí no, pero sí sé algunas cosas, ¿verdad? Porque igual cuando yo Los que tengan intento, por experiencia en ejemplo, bienes y raíces están muy bien idos a escribirme en privado. Uy, Richard. pero Hola. lo único que acá, digamos, en El Salvador son diferentes formas, ¿verdad? Y en Estados Unidos es otra forma. Ah, el dinero siempre verde y son los mismos presidentes. Ok, vamos a tomar asistencia porque Pero, teacher, ya solo es son las en inglés, 10. lo de bienes y raíces. Ah, después hablamos de eso. Ahorita Okay. necesito hacer Okay, esto. teacher. Ana Yanes. Present, teacher. Y para finalizar, les quiero expresar que los que tienen perfect attendance, los que tienen todos sus formularios en orden para el próximo módulo y los que han completado todas las actividades, yo los voy a invitar a almorzar a la Torre Futura. Los voy a unir con el otro grupo que tengo, pero los que han cumplido esos requisitos, I'm gonna treat you. To some buffalo wings, o vamos a comer Olive Garden, Lo que querramos, teacher. unas burgers. Díganos bien, teacher, no nos vaya a tener a todos allá. Sí, por favor, Y teacher. después nos vamos a regresar. No, no soy de esos. No, si se ha comprometido a todas las clases, porque yo voy a pedir un reporte de Sí. administración. Los que no han faltado ni una clase, han completado todo lo que se debe en la plataforma y todos los que ya llenaron su formulario para el próximo módulo, a esos Ah, pues yo estoy alumnos. descartada, teacher. Yo falté un día. Yo falté Bueno, ayer, teacher, pero las disculpas del caso. los que han faltado y Una vez. whatever pueden llegar, pero usted va a pagar su propio almuerzo. No, muy teacher. Yeah, Teacher, yo ayer teacher. sí no Solo pude asistir. estoy premiando. Tuve mi ¿Ah? funeral. ¿Quién Estuve en dijo mi funeral teacher? ayer. ¿Quién dijo Yo, teacher? David, Esmeralda. Yo tengo Bueno, asistencia el así día de como hoy. yo, No, teacher. sinceramente no recuerdo haber Y dicho presente, los que pero sí he son estado toda la nuevos, clase. no va a pasar lista. Vaya, ahorita, Ana Pérez. Present. Thank you, Ana Pérez. Austin. Present, teacher. Excelente. Blanca. Present, teacher. Good job, Present. Brian. Ayer no pude estar, teacher. Ayer no pude estar. That's okay. Esmeralda, Brian. ya no. Vean Brian. preocupada, Esmeralda. Brian, ahí está, Sí, teacher. porque no me gusta Thank you, faltar. No me gusta Brian. faltar. No, a mí Christian. tampoco. Gracias, Brian. Christian. Present, teacher. Igual Excelente. yo falté a uno, o sea que David me perdí el almuerzo. Rodríguez. Present. David Rodríguez, good. David Ramos. Present. Thank you, David. Deborah. Present, teacher. Good job, Deborah. Delmi. Present, teacher. Thank you, Delmi. Diego.
Diego. Ya no va Diego tampoco. Diego is absent. No, sí puede ir, pero tiene que pagar. Erwin. Que nos pague de todo. Sí. No, allí voy a estar yo. Y vamos a compartir felices y contentos. Elba. Present. ¿Y cuándo va a decir usted quiénes van? Pues tengo que esperar 7 días, dicen, para saber cuáles son las reinscripciones. Eric. Teacher, I'm here, Eric. Present. Thank you, Eric. Los que no pueden ir, si están, digamos, fuera de la ciudad y dicen, man, yo estoy aquí en San Miguel, whatever, yo le mando un voucher. Ernesto. ¿Qué día dijo, teacher? Todavía no he dicho día. No he dicho. Todavía tengo tiempo entonces de llegar a San Salvador. Pero ahí está. Ernesto. Todos los días le vamos a preguntar al teacher cuándo va a ser. Más que todo Esmeralda. Sí, yo también. Ay, que sería bonito conocernos todos. Ernesto, sí. Ernesto, absent. Okay. Porque así, terminemos por esto. Terminemos esto. Silencio. Jessica. No, necesitamos interactuar personalmente. Romero. Jessica Romero. Compañeras. Present. Thank you, Jessica. Jessica Serrano. Present, teacher. Thank you. George López. George López. George mandó un mensaje que está diciendo que eso lo iba a escuchar. Ah, ok. ¿Está presente? Sí. Ok. Yes. José. Present. Thank you. Juan. Present. Good. Catherine Funes. Present, teacher. Excellent. Catherine Rivera. Present, teacher. Good job. Catherine Portillo. Present, teacher. Excellent. Laura. Present, teacher. Very good. Lorena. Present, teacher. Okay. Bueno. Teacher. Bueno, guys. Ha llegado. Ernesto. Teacher. Ernesto Arias. Este y Brian Francisco dicen que no lo escucharon porque están presentes. Oh, that's okay. That's okay. Ya les puse presente. All right, guys. Siéntanse empoderados y fuertes porque el inglés es power and it's easy. Sí. Ya para el siguiente módulo creo que sí. Sí, no, acuérdense que no tiene que preocuparse si alguien se ríe, ríete con él. Si alguien llora, llora con él. You know, esta es una así journey, es un paisaje, nada es permanente, todo es pasajero. Ahora estamos, mañana no. So, a ti, you don't care. Lo único que te tiene que care is what you want. Thank you for the tip, teacher. And when you teacher. Got what, and when you have what you want, everything else is easy. Teacher, yeah. I have a question. What's pero fuera up? Del tema, ¿verdad? No sé si podría preguntarle a usted. Porque, bueno, yo he investigado, ¿verdad? No tengo tanta experiencia en el gimnasio como la tiene usted, ¿verdad? Ahora platicando con unos amigos del gimnasio, me dicen, mira, no sabes por cuánto tiempo, o sea, cuántos días a la semana puedes de que entrenar abdomen, ¿verdad? Porque que yo every tengo entendido day, todos every los días. Day, every day. El abdomen es el único músculo en el cuerpo que se sana cada 24 horas. Oh. Si trabajas piernas, pecho, son 72 horas. Ajá, you need some recovery time.
but your abdominal is your core. So ese se sana como Wolverine. Ese se sana en el momento que lo golpeas. So you're good. ¿Usted ha hecho CrossFit? Yo soy boxer. ¿Qué opina usted del CrossFit? I love it. Es que fíjese que yo ahora, bueno, yo simplemente voy con técnica y yo soy del gimnasio, ¿verdad? Del gimnasio para el gimnasio. Pero vi un video de CrossFit y me llamó bastante la atención, porque yo tengo entendido que el CrossFit es más que todo sobre fuerza. Right. Levantar no, peso. No es fuerza, es más que nada resistance. Ajá, resistencia, sí. Pero ejemplo, no es tanta la técnica, ¿verdad? There's a lot of technique in CrossFit. But hablamos después, escríbeme en privado. I gotta go. Okay, teacher. Okay, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, again. Bye, teacher. Bye, compañeros. Un gusto. Bye, compañero. Thank you. Bye. Vamos a ir al almuerzo. Bye, teacher. Nos vemos en el almuerzo, teacher. Sí, a mí me lo tiene que pagar porque yo no he faltado. Yo la pago, yo la pago. Soy de palabra. Ok, bye. Okay. Bye, guys. Síganle adelante, fuerte. Teacher. Hola. ¿Qué le iba a decir? Y si en un dado caso, los que van de lejos. Él le mandaría un voucher de unos $10 para que vaya al súper y ese sería su premio. Ah, okay. Ajá, porque sí me gustaría conocer a mis compañeros, ¿verdad? De este módulo en persona. Yo estoy en Marazán, pero voy a ir. Sí, no, ¿hola? En Torre Futura. Vamos estoy a estar en Marazán, pero llego. A la Torre Futura, teacher. Sí, los que están fuera, hey, I know, yo comprendo, pero sí, le voy a reconocer un voucher, Tigo Money, o podemos hacer Chivo Wallet, pero $10 sí se los voy a mandar a los que han cumplido con todas las, no ha faltado ni una clase, cumplido con todos los ejercicios y he entregado todos los documentos para el próximo módulo. Eso es, okay. I got that. Okay. Yeah. Thank you. Hi, thank my you pleasure, sir. Guys. Thank you so much. It's take a pleasure care. To meet you too. Hey, it's a pleasure. I feel happy with you. Thank you. Thank you. Take care, teacher. See you again. Always. Gracias, teacher. Estoy a la punta de tu dedo de distancia. Bye, guys. Bye, bye, teacher.